Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que os habéis conectado y que os vais a conectar tanto hoy como mañana en las jornadas. Para nosotros es un placer poder por fin llevar a cabo este tercer encuentro de todos los agentes de salud que se han ido formando durante más de 25 años en nuestro programa PAGES. Nos hace muchísima ilusión que estéis todos aquí y, bueno, en primer lugar, nos gustaría dar las gracias, por supuesto, al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que es el que nos ha estado apoyando durante todos estos años, financiando el programa para poder llevarlo a cabo de la mejor manera posible, para seguir creciendo, ¿no? Y poder hacerlo cada vez mejor, aunque hoy no nos han podido acompañar, pero nos gustaría darles las gracias, por supuesto. Y bueno, tenemos la suerte también de poder contar con Elena Ruiz, que ella es del Consejo de la Juventud de España. Elena Ruiz, la voy a presentar, es de Badajoz. Estudió toda su formación obligatoria y el bachillerato allí, en Badajoz, y luego cursó Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de Extremadura, en Cáceres. Su trayectoria asociativa ha estado ligada a ASDE Scouts, con los que también hemos trabajado desde hace muchos años, y al Consejo de la Juventud de Extremadura. Y actualmente se encuentra representando la presidencia del Consejo de Juventud de España. Así que le voy a ceder la palabra para que haga el acto de apertura. Muchísimas gracias, Irene. Y bueno, en primer lugar, muchísimas gracias tanto a la Red Estatal, la Fundadeps, por invitarnos al Consejo de la Juventud de España para inaugurar estas jornadas de formación de agentes de salud, en el que, bueno, pues vais a estar un par de días conectadas, formándoos y aprendiendo un poco bueno, pues para enriquecer esa experiencia, tanto a, quizás no tan académica, ¿no? No tanto de titulitis como más de encaminada a la empleabilidad de todas las personas que estáis aquí. Para muchas, a lo mejor no conocéis lo que es el Consejo de la Juventud de España, además hemos visto que hay gente de diferentes lugares, incluso de diferentes lugares de España, así que os invito además a que si os apetece, pues busquéis, porque en muchas comunidades tenemos también perdón, consejos de la juventud autonómicos. Y en primer lugar, pues explicaros muy brevemente qué es un consejo de la juventud y cómo funciona. Básicamente, un consejo de la juventud es un espacio donde participan entidades juveniles o con secciones juveniles y consejos de la juventud, en este caso autonómicos. En el nivel autonómico, pues participarían consejos de la juventud locales o comarcales. Al final es una red que se teje desde todos los niveles de, bueno, pues, del Estado, de las comunidades, de las comarcas, de las ciudades o de las localidades. Y lo que intentamos es aunar los intereses de todas las personas jóvenes y ver cómo podemos cambiar las vidas de las personas jóvenes. Al final, bueno, pues funcionamos también mucho intentando actuar ante las medidas que se llevan a cabo que nos afectan directamente a las personas jóvenes. Pero cuando hablamos de las medidas que nos afectan a las personas jóvenes, no hablamos solo, por ejemplo, de ocio o incluso a lo mejor de educación formal, ¿no? Que todas, pues sí, vemos muy directamente que las personas jóvenes a lo mejor estamos ahí implicadas. También nos afecta, pues, por ejemplo, las políticas de empleo o nos pueden afectar las políticas de salud y de salud mental, que en concreto ahora mismo desde el Consejo de la Juventud de España podemos decir que está siendo una de las prioridades, bueno, pues a trabajar durante los próximos meses, años, porque a raíz de esta situación de pandemia sabemos que en toda la sociedad en general, pero sí que hay datos que ya están despuntando al colectivo de las personas jóvenes como aquellas que estamos sufriendo quizás más, de manera más severa las consecuencias de, bueno, pues de esta crisis y de esta inestabilidad también. Al final todo va enraizado, todo va unido, no se puede separar y al final, bueno, pues si no tenemos unas buenas oportunidades laborales y las pocas y regulares que teníamos se han visto perjudicadas a raíz de la crisis, tanto sanitaria como económica que ha venido, hemos perdido esa oportunidad laboral. Estamos a lo mejor en casa y nos encantaría poder estar más activas o lo que sea. Bueno, pues toda esta situación, aparte de, por supuesto, la preocupación por nuestra familia, por nuestras amistades,
y por nuestra propia vida en general. Entonces, bueno, pues como sabe, como os estaba explicando, salud mental va a ser una de las prioridades del Consejo de la Juventud de España en los próximos meses. También lo va a ser, bueno, tanto la situación de salud mental de las personas jóvenes como la atención psicológica dentro de, bueno, pues de la sanidad pública aquí en nuestro país. También queremos hacer un poco de hincapié en algunas de aquellas adicciones que estamos viendo que están repuntando, como pueden ser, pues, sobre todo las ligadas a lo mejor a la ludopatía o incluso al consumo de alguna, de algunas sustancias ilegales. También, por supuesto, nos preocupan aquellas que puedan ser legales, pero desde luego no son sanas. Y por no alargarme mucho, también queremos, dentro de estas prioridades y de este modelo de, bueno, pues de línea de trabajo que queremos seguir, sí que queremos ligar mucho también los hábitos de vida y de consumo a, bueno, pues unos hábitos un poco más saludables, tanto a nivel de actividades físicas como de modelos de consumo diferentes, que no estén centrados a lo mejor tanto pues en toda esa cadena alimenticia con tantísima producción y tantísimo ingredientes procesados que llevan. Y bueno, sí que queremos hacer también un poco hincapié en la importancia de, sobre todo en las edades más tempranas, generar, bueno, pues personas que estén bien alimentadas para también ayudar de esa forma a tener una buena salud, tanto personal como pública. Al final, si contribuimos desde el individuo, pues el colectivo será también mucho más sano. Como sabéis, uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que sé que mañana también trabajaréis algo dentro bueno, de todos esos objetivos, sí que tenemos efectivamente varias conexiones con estos objetivos. Para nosotros es fundamental. Podría empezar quizás destacando el último, que normalmente queda como muy ya fuera, casi no solemos nombrarlo tanto, pero es justo el de tejer alianzas y el de tener instituciones fuertes que conecten entre ellas, que me viene además fenomenal, pues para agradecer una vez más que nos hayáis invitado, porque al final, bueno, la sociedad civil formamos parte de todo este engranaje de sociedad y bueno, de cambio que podemos llegar a producir, y creemos que si tenemos esas alianzas estratégicas fuertes, pues podemos llegar mucho más lejos y sumar mucha más fuerza. Pero bueno, pues sobre todo también hay otros objetivos que ya trabajaréis mucho más en profundidad. Me han hablado que vais a ver un poquito de innovación y de cuestiones energéticas, donde no quiero adentrarme mucho. Y bueno, pues sobre todo temas de salud. Por nuestra parte, sí que nos gustaría, nada, pues desearos unas jornadas maravillosas. Quería explicaros un poquito cómo conecta el Consejo y qué trabajo estamos haciendo quizás en el ámbito más de sanidad, aunque por supuesto, sanidad, salud, pero, disculpadme. Por supuesto, tenemos un plan de trabajo mucho más grande, pero bueno, sí que quería centrarme en algunas de las cuestiones que creía que podían ser interesantes para las jornadas de estos días. Así que nada, cualquier cosa que podáis necesitar del Consejo de la Juventud de España, la Red Estatal de Agentes de Salud tiene nuestro contacto, podéis solicitárselo. Y como decía, bueno, pues si hay personas que estéis en comunidades autónomas de España, también tenemos algunos consejos autonómicos, por pues si queréis echarle un ojillo y poneros en contacto también, incluso para desarrollar alguna actividad conjunta en algún territorio concreto. Nos ponemos a vuestra disposición y que vayan fenomenal las jornadas. Qué bien, Elena, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido un lujo contar contigo. Y bueno, ahí queda esa invitación de Elena para seguir tejiendo estas redes, ¿no? Que al final es para esto también el encuentro. Y nada, encantados de tenerte aquí. Bueno, ahora voy a dar paso a la doctora María Sainz, que es una de las personas más importantes de nuestra fundación, ¿no? Si no la más. Es la fundadora y la presidenta de la Asociación de Educación para la Salud y de la Fundación de Educación para la Salud.
Ella es licenciada en medicina y cirugía, médico puericultor, máster en salud pública, especialista en medicina preventiva y salud pública, doctora en medicina y cirugía y máster en gestión de entidades y servicios sanitarios. No sé si me he dejado algo, pero un montón de cosas. Asimismo, pues ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en el Hospital Clínico San Carlos, como jefa de residentes de medicina preventiva, jefa del área de salud, creadora y responsable de la unidad de educación para la salud del servicio de medicina preventiva, así como jefa de sección desde el 1999. Además, desde el 1988 a 1991 fue jefa del Servicio de Educación para la Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo. Ella dice que las fuerzas que la sostienen son las de la escritura y la poesía, el activismo feminista y su enamoramiento por la medicina preventiva y la salud pública. Es la promotora del programa PAGES desde 1995, hace ya más de 25 años, y una entusiasta por los valores y los ideales de la juventud. Así que le cedo la palabra. Gracias, Irene. Muchísimas gracias por tu presentación y estoy encantada además que Elena Ruiz haya podido abrir, porque el Consejo de la Juventud, que es algo tan representativo en nuestro país y que es ideal que se extienda por muchos países también, representa lo más granado de todas las organizaciones juveniles de España. Así que muchísimas gracias, Elena, por estar presente y abrir este tercer encuentro que por fin lo hacemos realidad, porque cada año podemos, durante 25 años, llevando el programa PAGES, el programa de agentes jóvenes en educación para salud, pero siempre hemos querido tener esos reencuentros para ponernos al día. Bueno, pues ahora con las nuevas tecnologías lo podemos hacer incluso con más poder, porque allá transatlántico y en todos los territorios de los cuales estáis inscrito, pues podemos charlar un ratito. Yo muy brevemente quiero presentaros un PowerPoint para solamente ahorrar el tiempo, que lo más importante es escucharos y conocer vuestras experiencias y seguir recargando esa mochila de paje que es tan importante. Así que vamos a compartir brevemente este ideario. Afortunadamente, a veces hay que sacar de las situaciones difíciles y complejas como la que estamos viviendo con la pandemia de este siglo, la pandemia de la COVID-19, las ventajas de los medios de comunicación que te ofrecen para seguir ni más ni menos que hablando de algo que nos apasiona a todos y a todas. Pero no podemos olvidar nunca todos aquellos que nos denominamos o creemos o nos adscribimos a la importancia de la juventud como liderazgo en el cambio social. Nunca podemos olvidar, si somos verdaderos pajes como agentes de salud, ir a las fuentes científicas y pedagógicas y también a la experiencia y los conocimientos sociales para realmente desarrollar lo que definimos como educación para la salud y promoción de la salud. También es muy importante en esa amalgama de esfuerzos que en nuestra vida podemos desarrollar, es recordar que la educación para la salud hay primero que creer en ello. Yo llevo muchos años y seguiré todo el resto creyendo en que la capacidad que tiene el ser humano de cambiar, no solamente de informarse, de educarse, sino de transformar la realidad, hay que creer. Es verdad que hay que tener medios. Medios son muchos porque son desde la unidad personal, familiar, grupal, hasta las asociativas y las entidades para poder desarrollar. Y luego tener medios quiere decir seguir uniéndose a otras entidades y a otras instituciones que nos puedan dar soporte y ayuda para continuar el camino. Solo nunca podemos hacer camino si queremos hacer esa transformación social. Y algo muy importante que os quiero recordar hoy, pertenecéis a un grupo, pertenecemos a un grupo común que denominamos Pajes y ya son 25 años de vida. Eso nos da mucha fuerza. Las fuentes, hay muchas, pero nosotros tenemos que reservarnos siempre a las fuentes que han trabajado y siguen trabajando en promoción y educación para salud. Desde los primeros informes que todos conocéis, todas conocéis, del informe de Almata y la conferencia, o sea, el informe de la LOLDE y la conferencia de Almata, hasta las verdaderas conferencias internacionales de promoción de la salud. Aquí os he puesto nueve. Luego la podéis recordar, pero es muy importante que la primera en Ottawa puso la marca de clase, puso la gran carta de acciones.
A continuación, en Adelaida se sirvió para reforzar que los servicios de salud pública son clave para poder desarrollar la promoción y la educación para la salud. En Sambal es muy importante porque se incidió enormemente en la importancia que tienen los grupos, sobre todo el movimiento de las mujeres y las feministas, para hacer los cambios de todas las mujeres, para incorporarnos en esa transformación como profesionales, como activistas. En Yakarta hago el extracto de la importancia que a veces en unos momentos determinados de programas y de proyectos hay que buscar aliados, y en esas alianzas podemos encontrar incluso entidades privadas que nos ayuden a andar el camino. En México sirvió para hacer un análisis de los años anteriores y ver lo que estábamos avanzando o lo que teníamos pendiente. En Bangkok, de nuevo, se reforzó muchísimo el tema del medio ambiente y todo el desarrollo sostenible a la sociedad. En Nairobi fue una mirada impresionante e importante de ver la fuerza que tenía el continente africano. En Helsinki, de nuevo, analizamos la situación y los estados de derecho en relación con la salud pública. Y en la última, que es recientemente para la Organización Mundial de la Salud, pues sobre todo en China, la gran potencia mundial, que vemos cómo nos va dirigiendo también muchos otros caminos. Conjuntamente, entre todo, nuestro planeta Tierra tiene que ser un planeta saludable. Y entre todos vamos a conseguirlo, y entre todas. Por eso no olvidemos a veces las ideas fuerza que la Organización Mundial de la Salud nos manda. Yo he cogido esta como ejemplo porque para mí ha sido una guía, una idea fuerza impresionante. Pensar globalmente en este planeta Tierra, que es el único que tenemos conocido, reconocido y destrozado, pero que tenemos que salvarlo con nuestras actitudes y nuestros comportamientos saludables, y actuar localmente. Siempre hay que pensar en grande, para luego después acercarnos a lo pequeño en nuestro territorio y en nuestro hacer. Aquí tenéis vuestra familia. Familia es ADE Fundade. Aquí tenéis todos los medios y lo sabéis. Los utilizamos, utilizarlo y sigamos caminando, porque tenemos que hacer ese camino conjuntamente. Como decía Irene, soy una apasionada de la juventud. La juventud se va transformando según las nuevas generaciones. Es un suma y sigue, con todos sus defectos y sus virtudes. Pero si no creemos en la capacidad transformadora de la juventud, estamos perdidos. Y más, no digamos los que ya hemos pasado años a esa etapa y que realmente necesitamos, por lo menos, tener la esperanza de un mundo mejor, que podéis hacer entre todos. Y efectivamente, apostar por la salud, apostar por la salud, por la investigación, por el bienestar. Porque tenemos que ir de esa situación individual de pena o de situaciones de alteraciones psicológicas y psiquiátricas, como estamos viendo que se está sufriendo ahora por la pandemia y por otras circunstancias de la vida, hacer todo un traspaso y trasvase de la alegría individual que podemos radiar, y sobre todo que podemos aunar como grupo. Y aquí me sitúo yo en todas estas mujeres que desde muy edad realmente nos hemos tenido que adecuar a las nuevas tecnologías y estamos aprendiendo, y os pedimos ayuda para seguir aprendiendo a interpretar el mundo que os ha tocado vivir. Por lo tanto, os regalo esta desiderata que creé en el año 83 precisamente para ayudarme a caminar y ayudar a caminar en lo que significa cultivar la cultura de la salud. En primer lugar, festejar la vida. Fijaros que ya afortunadamente escuchar música en los hospitales ya se está haciendo una realidad, ya no es anómalo, como cuando lancé esta consigna. Leer libros es parte terapéutica del ser humano y parte de la vida y de las ganas de vivir. La higiene, por supuesto, fijaros este año, todas las veces, el año pasado y este y los que siguen, como parte principal. El movimiento, el andar, el caminar, los ejercicios. ¿Y por qué no? Tenemos que combinar la salud con un sentido de risa, de alegría, de la escucha, de estar en comunión continua con los demás seres humanos. Ser sincero y sensible, porque no nos podemos engañar si queremos transformar la realidad, tanto individual como colectiva. Amar, porque algún día se demostrará con las tecnologías esa energía eléctrica que nos une a los seres humanos y que tenemos ahora que sustanciar a través de la tecnología. Pero ya haremos la revancha en el cuarto encuentro, os lo aseguro. Aunque yo vaya con un bastón, os aseguro que me tendréis entre vosotras y vosotros. Que la solidaridad, quiere decir, esta parte tan fuerte que tenemos los seres humanos, lo transformemos en ley para ayudarnos, unirnos y defender la libertad. Bueno, muchísimas gracias, pajes, y que sigamos caminando
porque nos queda un largo trecho. Muchas gracias.